te voy a mostrar cómo tocar los acordes de la canción Bad Habit de Ed Sheeran. Así que si deseas aprender a tocar el ritmo y los acordes de este tema, quédate en este video tutorial. Hola, aquí los saluda Carlos Suárez, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a ver cómo podemos tocar en la guitarra la nueva canción de Ed Sheeran llamada Bad Habit. Además de eso, me gustaría mencionarte que esta lección incluye un PDF con todos los acordes y también con los ritmos que vas a encontrar abajo en la descripción. Así que, sin hablar más, vamos a ir directo a la canción. Esta es una canción muy sencilla que utiliza únicamente 4 acordes. El primero que vamos a utilizar es un acorde de si menor. A primera vista parece un acorde de barra, pero lo cierto es que lo estoy tocando de otra manera para facilitarlo, evitar la barra y así poder desplazarme más fácilmente por el diapasón de la guitarra. Entonces, la digitación de este acorde va a ser de la siguiente manera. Vamos a tocar con el dedo índice en el segundo traste de la quinta cuerda. No vamos a hacer la barra, más bien el dedo índice va a tapar la sexta cuerda. Va a taparla, ¿ok? Esto también se conoce como mutear. Luego con el dedo medio vamos a tocar el tercer traste de la segunda cuerda. A este le sigue el dedo anular en el traste 4, de la cuerda 4. Y por último vamos a tocar el dedo meñique en el cuarto traste de la tercera cuerda. Y como había mencionado anteriormente, vamos a evitar la barra. Para esto vamos a tapar con la punta del dedo índice la sexta cuerda y con el inicio del dedo vamos a mutear la primera cuerda recostando un poco el dedo. Es bueno tocar las cuerdas por separado para que podamos escuchar y corregir cómo estamos sonando. Si yo toco esto por separado voy a obtener este sonido, muteado, las cuerdas que suenan y la primera cuerda muteada. Ahora vamos al segundo acorde. Este es un acorde de Re mayor 7, en el cual vamos a aplicar la misma filosofía del acorde de Si menor evitando la barra. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestra digitación con el dedo índice en el quinto traste de la quinta cuerda, muteando la sexta cuerda, ¿ok? Con el borde del dedo. Y luego de eso vamos a colocar el dedo medio en el traste número 6 de la cuerda 3. A este le sigue el dedo anular en el traste número 7 de la cuerda 4 y el dedo meñique en el traste 7 de la cuerda 2. Al igual como hacíamos en el acorde anterior, vamos a mutear la cuerda número 1, ¿okay? Con el inicio del dedo. Si yo toco esto cuerda por cuerda, voy a obtener esto. Cuerda muteada, las cuerdas que suenan y la primera cuerda muteada. Recapitulando, tenemos este primer acorde, Si menor, segundo acorde, Re mayor 7. Perfecto, ya tenemos el 75% de los acordes listos. Luego vamos a tocar un acorde de Sol mayor, bastante básico, dedo medio, tercer traste de la sexta cuerda, dedo índice, segundo traste de la quinta cuerda, dedo anular, tercer traste de la segunda cuerda y dedo meñique, tercer traste de la primera cuerda, sin mutear nada. Aquí vamos a buscar que todas las cuerdas suenan. Y tenemos un último acorde que va a ser bastante sencillo porque lo que vamos a hacer es quitar el dedo índice y el dedo medio de esta misma posición de Sol mayor y vamos a colocar nuestro dedo índice en el segundo traste de la cuarta cuerda. Este va a ser un acorde transitorio entre Sol mayor y Si menor. Si no me hago explicar bien, voy a tocar una sola vez la progresión de acordes para que veamos el ejemplo. De esa manera. Y no tenemos que rasguear todas las cuerdas en ese último acorde que es el que vamos a utilizar de transición. Ahora que hemos visto todos los acordes, vamos a ver el ritmo de la canción. Para este tipo de rasgueos, vamos a alternar los que son rasgueo hacia abajo y rasgueo hacia arriba, tal cual como estamos viendo en las flechas que tenemos en pantalla. Para esto, voy a explicarlo en dos partes. La primera sería abajo, arriba, abajo.
¿ok? Vamos a tocar nada más hasta ahí. Abajo, arriba, abajo. Muy bien. Luego, en lo que sería la segunda parte de este ritmo, vamos a tocar arriba, abajo, arriba. Primera parte. Segunda parte. De esta manera podemos deconstruir mejor el ritmo y tener una manera más fácil de tocarlo. Ahora, si lo hacemos completo, sonaría así. Y después de tocarlo una sola vez, pasaríamos al siguiente acorde. Por última vez, bastante lento para que puedan ver los movimientos que hace la mano derecha y los cambios entre cada acorde. Quisiste llevarte alguna anotación de este tutorial, quiero recordarte que tienes el PDF de descarga gratuita, donde vas a tener la digitación de todos los acordes y además de eso, el ritmo del rasgueo en cada una de las notas. Obviamente vas a tener en la parte de arriba la anotación en pentagrama, pero en la parte de abajo la tablatura, para que sea intuitiva la manera en que vamos a leer la canción si todavía no leemos partitura. Y esto ha sido todo. Realmente estos mismos acordes se repiten en la introducción, los versos, el estribillo, desde el inicio hasta el final de la canción. Así que si deseas que te enseñe otro tema o que tome alguna idea para un tutorial, me gustaría que me lo dejaras en la caja de comentarios para tomarlo en consideración. Si este video te ha gustado, por favor compártelo con un amigo. Abajo en la caja de descripción te voy a dejar el enlace a mis redes sociales, incluyendo también mi cuenta de artista de Spotify para que puedas escuchar mis covers y mis composiciones. También vas a encontrar toda la información relacionada con clases de guitarra online. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas todas las notificaciones y actualizaciones que vamos a estar haciendo en el canal. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Chao, chao.